En este seminario 4 nos toca ver todo lo referente a los linfocitos T, desde su ontogenia, es decir, cómo se generan las células T, los requerimientos para su activación, los perfiles en la respuesta T y la memoria inmunológica. Linfocitos T poseen el receptor para el antígeno de los linfocitos T que se denomina TCR. Este receptor se genera durante la ontogenia, antes del ingreso del antígeno, mediante un proceso que se denomina recombinación somática. En la imagen estamos viendo un TCR constituido por cadenas alfa y cadenas beta. Durante la ontogenia linfocitaria, lo primero que se rearregla es la porción variable de la cadena beta del TCR. Si ustedes se fijan en la figura, las porciones aminoterminales de ambas cadenas están dibujadas con diferentes colores. Esa zona, porción variable de cadena alfa y cadena beta, es mucho más variable que las porciones carboxiterminales de ambas cadenas, pintadas en color celeste, que son mucho más conservadas. La porción variable, tanto de la cadena alfa como de la cadena beta, es la que interacciona con el complejo péptido MHC. Como mencionamos anteriormente, lo primero que ocurre durante la ontogenia linfocitaria T es el rearreglo de la porción variable de la cadena beta. Si se fijan, la porción variable de la cadena beta está pintada de tres colores diferentes. Esto es para graficar que la generación de esta porción variable de la cadena beta se constituye por asociación de tres fragmentos génicos que se denominan B, D y J de cadena beta. Estos fragmentos génicos en todas las células que no sean linfocitos T y en los precursores de las células T se encuentran, como lo podemos ver al final de la figura, separados. Esto se denomina en configuración germinal. Y solo en aquellas células que van a dar lugar a los linfocitos T, por el proceso de recombinación somática, se selecciona un fragmento B, uno D y uno J. Se pierde el material genético que antes los separaba y se juntan, generando un rearreglo BDJ. Ese material genético rearreglado, el rearreglo BDJ, luego se transcribe, se traduce y da lugar a la cadena beta, con una porción variable que se generó gracias al proceso de recombinación somática. Luego de que se rearregla en forma exitosa la cadena beta, comienzan los rearreglos de cadena alfa durante la ontogenia T. Como pueden ver, la porción variable de la cadena alfa está pintada de dos colores y esto es para graficar que se constituye por asociación de dos fragmentos génicos que se denominan B y J. De nuevo, como pueden ver ahora en la parte superior de la figura, estos fragmentos B y J de cadena alfa en todos los precursores de células T o cualquier otra célula que no sea un linfocito T se encuentran en configuración germinal, es decir, separados entre sí. Y solo en aquellas células que van a dar lugar a los linfocitos T hay un conjunto de enzimas que se denominan recombinasas BDJ que reconocen esos fragmentos génicos, los cortan y otras enzimas que pegan los fragmentos B y J, generando entonces un material genético rearreglado con un rearreglo particular formado por un fragmento B y uno J que tiene que transcribirse, traducirse y va a poder dar lugar a la cadena del TCR alfa, que luego se asociará con la cadena beta para que la célula pueda mostrar por primera vez su TCR alfa beta. En las diapos anteriores vimos en forma muy sencilla el proceso de recombinación somática. Recuerden entonces que las recombinasas BDJ son las responsables de reconocer los distintos fragmentos génicos que dan lugar a las porciones variables de las cadenas del TCR, reconocer, cortar y otras enzimas están involucradas en la unión, en el pegado. Dentro de la recombinasa BDJ, las enzimas más reconocidas son las RAG1, las que se denominan RAG1 y RAG2. Mediante el proceso de recombinación somática se pueden generar muchísimos receptores T, TCRs diferentes entre sí. ¿Cómo podemos explicar la generación de tal diversidad de receptores antigénicos? Por un lado, porque en configuración germinal existen distintos segmentos BDJ para la cadena beta y BJ para la cadena alfa. Y las recombinasas BDJ en un timocito
Eligen un fragmento B, uno D y uno J, mientras que en el timocito vecino otro B, otro D y otro J, y así sucesivamente. Además, primero, como dijimos en las diapos anteriores, se produce el rearreglo de la cadena beta. Una vez que se rearregla en forma exitosa la cadena beta, esta sale a la membrana en un mecanismo como de chequeo, de control, de que eso que se rearregló a nivel de material genético puede expresarse en la superficie, acompañada de una cadena alfa sustituta. Y cuando eso ocurre, la célula muestra por primera vez un pre-TCR, porque todavía la cadena alfa no está rearreglada, se envían señales al interior de la célula para que esta célula pueda proliferar y en cada una de esas células hijas ya hay un rearreglo que sabemos que funciona de cadena beta. Y se inicia posteriormente el rearreglo de la cadena alfa. Es decir, que también la asociación de una cadena beta con las distintas cadenas alfas que se generan en las células hijas genera también más diversidad de receptores antigénicos. Porque recuerden que en realidad es la porción variable formada por la cadena alfa y la cadena beta lo que le da la especificidad al TCR. Es eso lo que interacciona con el complejo péptido MHC. Y además hay un tercer mecanismo que incrementa la diversidad de los TCRs que involucra la unión imprecisa de los fragmentos génicos. Es decir, las recombinasas reconocen a los fragmentos y cortan. Y las enzimas involucradas en el pegado generan errores, adicionan y quitan nucleótidos. Es decir, aún en el hipotético caso en donde las recombinasas eligieran los mismos fragmentos BDJ o BJ, como la unión de esos segmentos es imprecisa, la secuencia de nucleótidos no sería idéntica. Entonces, este proceso también de unión imprecisa de los fragmentos incrementa la generación de diversidad del TCR. Si bien la célula madre pluripotente hematopoyética que da lugar a todos los leucocitos se encuentra en la médula ósea o en el hígado fetal, los precursores de las células T migran hacia el timo y es en el timo donde ocurren todos los pasos importantes en la ontogenia de estos linfocitos. Tenemos que ver en esta figura las distintas zonas de los lóbulos del lóbulo tímico porque durante la ontogenia linfocitaria, las células T, los precursores T que están ahí, que se denominan timocitos, tienen una migración intratímica y se van moviendo dentro del timo, enfrentándose con un entorno diferente. En la zona cortical, podemos ver, o zona de la corteza, que los timocitos van a encontrarse con un entorno principalmente constituido por células del epitelio tímico cortical, que son diferentes de las células del epitelio tímico medular, en la zona de la médula tímica, donde además podemos encontrar otras células presentadoras de antígenos profesionales como macrófagos y células dendríticas. Durante la ontogenia de los linfocitos T, los timocitos se los llama de acuerdo a la expresión de los correceptores T que ustedes vieron en el seminario pasado, el CD4 y el CD8. Cuando no expresan ninguno de los dos correceptores, se las llaman células dobles negativas. Cuando expresan ambos correceptores, dobles positivas. Y si expresan uno de ellos, son células simples positivas, o CD4 positivas o CD8 positivas. Durante la ontogenia de linfocitos T, los timocitos ingresan al timo primero como células dobles negativas, después comienzan a expresar ambos correceptores, se transforman en células dobles positivas, para emigrar luego como linfocitos T maduros simples positivos. Como se puede ver en esta diapo, el estadio inicial de los timocitos es un estadio doble negativo, no expresan ni CD4 ni CD8, se encuentran ubicados en la zona cortical y son timocitos que tienen una alta tasa de proliferación celular. Bien tempranamente en este estadio doble negativo se define el linaje de linfocitos T, si van a ser linfocitos T alfa, beta o gamma delta. Nosotros vamos a ver un poco más en detalle cómo es la ontogenia de la mayoría de los linfocitos T que tenemos en circulación, que son linfocitos T alfa, beta. Posteriormente, tal como dijimos en las diapos anteriores,
comienza el rearreglo de la cadena beta. Es los primeros rearreglos que ocurren es en las porciones con los fragmentos BDJ que dan lugar a la porción variable de la cadena beta. Una vez que todas las recombinasas y las enzimas involucradas en el pegado de estos fragmentos logran un rearreglo productivo de cadena beta, este rearreglo BDJ se va a asociar con la porción constante de cadena beta, se transcribe, se traduce y el último chequeo de que está todo bien es que pueda salir a la membrana de ese timocito acompañado por una cadena alfa sustituta. Esa es la primera vez que los timocitos expresan en su superficie el pre-TCR, constituido por la cadena beta recientemente rearreglada y una cadena alfa sustituta. A través de este pre-TCR se transducen numerosas señales que le permiten a la célula proliferar, aumentar el número de células que ya tienen su material genético, ese rearreglo BDJ que sabemos que funciona, y además se transducen señales que inducen la upregulación de CD4 y CD8, es decir, la célula pasa del estadio doble negativo a ser una célula doble positiva. Y en cada una de esas células hijas comienza luego un rearreglo independiente de cadena alfa. Cuando la cadena alfa logra rearreglarse en forma adecuada, y es un rearreglo, decimos, productivo de cadena alfa, se transcribe, se traduce y va a poder salir como último chequeo de que anduvo todo bien en la generación del TCR, tiene que poder salir a la membrana acompañada de la cadena beta. Cuando la célula T muestra por primera vez la cadena alfa y la cadena beta rearreglada, muestra por primera vez el TCR. Esto ocurre en la zona cortical con la célula expresando tanto CD4 como CD8. Una vez que esto ocurre, ahora todos los procesos centran su atención ya no en la generación del TCR que está siendo mostrado en la membrana, sino en la especificidad de ese TCR que se generó. El conjunto de esos procesos se conoce con el nombre de selección tímica o inducción de tolerancia central T. El proceso de selección tímica o inducción de tolerancia central T es un proceso muy complejo que veremos con un poco más de detalle en el seminario de homeostasis y tolerancia. Para poder avanzar hoy con todo lo referente a las células T, lo vamos a ver un poco más sencillo. En esta primera aproximación a la selección tímica, lo que tenemos que recordar es que ocurre sobre timocitos dobles positivos que se encuentran en la zona cortical, mostrando por primera vez su TCR recientemente rearreglado. Como el rearreglo de este TCR tiene un alto grado de azar, es decir, la recombinación de fragmentos génicos BDJ y BJ tiene un alto grado de azar, muy probablemente esos TCRs que están mostrando los timocitos dobles positivos ni siquiera puedan reconocer a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que está mostrando el individuo. Por eso es indispensable que para que esos timocitos dobles positivos con sus TCRs recientemente rearreglados puedan sobrevivir, es indispensable que puedan interaccionar con las MHCs del individuo. En esa instancia, ¿quiénes les están mostrando los complejos péptido-MHC? Las células del epitelio tímico cortical. Están mostrando moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2 cargadas con péptidos propios. Es gracias a la interacción entre este timocito doble positivo con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que muestran las células del epitelio tímico cortical que el timocito se salva. El que no pueda recibir señales a través de su TCR va a morir en un proceso que se denomina muerte por abandono. Y como vamos a ver en los próximos seminarios, eso ocurre para la mayoría de las células, la mayoría de los timocitos. Solamente algunos de ellos sobreviven en un proceso que se denomina selección positiva. Este proceso, además, define qué será este linfocito, el linaje del linfocito en relación a la expresión de 4 y 8. Porque si la selección positiva ocurrió en el marco de las MHCs de tipo 1, si luego supera el resto de los mecanismos, emigrará como una célula
CD8 positiva. Y si la selección positiva ocurre en el marco de un MHC de clase 2, si luego supera el resto de los mecanismos, emigrará como un linfocito T CD4 positivo. Aquellos timocitos que en la corteza fueron seleccionados positivamente no solamente sobreviven y definen su linaje CD4 y CD8, sino que regulan la expresión del receptor CCR7, que les permite ir en busca de sus ligandos, las quimiosinas CCL19 y 21, que son producidas por las células del epitelio tímico medular. Esto es lo que produce esta migración intratímica que hablábamos hace unas diapos atrás. Es decir, el timocito seleccionado positivamente que logra sobrevivir va a migrar y se mueve desde la corteza tímica hacia la médula tímica. En la médula tímica, las células del epitelio tímico medular tienen una particularidad de poder mostrar numerosas proteínas tejido específicas. Poseen factores de transcripción, el más conocido de ellos es el factor de transcripción AIRE, que desregula genes que deberían estar siendo expresados en otros tejidos. Por eso decimos que la médula tímica actúa realmente como una buena vidriera de proteínas propias. Allí en la médula, aquellos timocitos que reciban señales muy intensas a través de su TCR son considerados peligrosos, autorreactivos, y van a morir en un proceso que se denomina selección negativa. Entonces, fíjense que para que pueda emigrar una célula T madura, es necesario que el timocito doble positivo en la corteza sea seleccionado positivamente sobre una célula del epitelio tímico cortical, que luego pueda migrar hacia la zona medular y atravesar toda la médula superando el proceso de selección negativa, es decir, sin percibir señales muy intensas a través de su TCR. Una vez que esto ocurre, aquellos timocitos que, habiendo sido seleccionados positivamente en la corteza, logran sobrevivir a la selección negativa, van a poder emigrar del timo como células T maduras, simples, positivas y autorrestrictas, es decir, capaces de reconocer en el marco de las MHCs que expresa cada individuo. Vale la pena mencionar que como no todas las proteínas propias pueden ser mostradas en la zona medular del timo, todo individuo sano tiene circulando células T autorreactivas que son controlados por mecanismos que vamos a ver más adelante, por mecanismos que se conocen con el nombre de inducción de tolerancia periférica. Entonces, hasta acá hemos visto los mecanismos involucrados en la ontogenia de linfocitos T. Cuando los linfocitos T, superando el proceso de selección positiva y negativa, es decir, la inducción de tolerancia central T, logran emigrar del timo, emigran portando un receptor antigénico para un antígeno que aún no conocen. Por eso se los denominan linfocitos T vírgenes. Son células T maduras vírgenes. Los linfocitos T maduros vírgenes comienzan un tráfico, tal como vieron en el seminario anterior, por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios en busca del complejo péptido MHC específico. In vivo, las únicas CPAs profesionales capaces de activar a los linfos T vírgenes son las dendríticas. Y el encuentro entre el linfo T virgen con la célula dendrítica portando el complejo péptido MHC se produce en los órganos linfáticos secundarios. ¿Cómo es posible que lleguen las células dendríticas a los órganos linfáticos secundarios? También lo han visto el seminario pasado. Recuerden que las células dendríticas inmaduras presentes en los tejidos pueden activarse por la presencia de PAMPs, TAMPs y citoquinas proinflamatorias. Esa activación de las dendríticas induce la expresión de receptores de quimiosina como el CCR7, que le permite a la dendrítica migrar, guiado por los ligandos del CCR7, para acceder a la linfa. La célula dendrítica activada además incrementa su capacidad de procesamiento y la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y coestimulatorias. De esta forma, la dendrítica puede acceder vía linfático aferente hacia los órganos linfáticos secundarios, se posiciona
en el área, en este ejemplo que estamos viendo el ganglio, en el área paracortical del ganglio. Ustedes vieron la clase pasada que ese posicionamiento en estas áreas particulares se debe gracias a la presencia en estas áreas paracorticales de los conductos fibroreticulares que tienen los ligandos del CCR7, las quimiosinas SL19 y 21, como pegoteadas sobre esos conductos, lo que favorece también el encuentro con los linfocitos T vírgenes. Los linfos T vírgenes que habían emigrado recientemente del timo y están haciendo ese tráfico por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios, ingresan a los mismos directamente desde el torrente sanguíneo cruzando endotelios HEB. Ingresan a la zona paracortical, también guiados por los ligandos de CCR7, recorren la superficie de las dendríticas que allí se encuentran buscando al complejo péptido-MHC específico. Si no lo encuentran, emigran del ganglio y vuelven a circulación para seguir su tráfico por todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios. Y si lo encuentran, encuentran sobre la superficie de la dendrítica el complejo péptido-MHC, ya vamos a ver cómo se activan, proliferan para luego diferenciarse a células efectoras. Mencionamos que realmente los linfocitos T que ingresan a los órganos linfáticos secundarios, nosotros dijimos, buscan sobre la superficie de las células dendríticas el complejo péptido-MHC. Es decir, las células dendríticas y los linfocitos T tienen una gran capacidad para interactuar unos con otros. Esto es gracias a la interacción entre moléculas de adhesión que expresan el linfo T y las células dendríticas. Estas interacciones están mediadas por LFA1, expresada por los linfos T, y las moléculas ICAM1 e ICAM2 expresados por las células dendríticas. Esta es una interacción que no tiene nada que ver con la especificidad del TCR por el complejo péptido-MHC, pero les permite a unas y a otras interaccionar y hacer que en el caso de que además se reciban señales a través del TCR porque la célula T reconoce el complejo péptido-MHC específico, estas señales a través del TCR permiten un aumento de la afinidad de LFA1 por sus ligandos, estabiliza mucho más la unión y permite un buen reconocimiento del complejo péptido-MHC. Ahora veníamos diciendo siempre que los linfocitos, cuando reconocen a sus antígenos, se activan, proliferan y se diferencian. Vamos a ver cuáles son los requerimientos de activación de los linfocitos T vírgenes. Un linfocito T virgen necesita dos señales para activarse. La primera señal está dada por el reconocimiento del complejo péptido-MHC. El TCR reconoce el complejo péptido-MHC y la transducción de esa primera señal está a cargo del CD3. Además, los linfos T vírgenes sí o sí necesitan para poder activarse en forma adecuada una segunda señal que se denomina señal coestimulatoria e involucra la interacción de la molécula CD28 con las moléculas de B7 o CD80 y CD86 expresadas por la célula dendrítica madura. Una vez que el linfocito T virgen recibe las dos señales que necesita para poder activarse en forma correcta, se estabiliza el mensajero para IL-2 y ese linfocito T ahora activado puede producir IL-2, secretar IL-2 y además empezar a expresar el receptor de alta afinidad para esa citoquina. Los linfocitos T vírgenes ya expresan receptores para IL-2, pero de baja afinidad. Como pueden ver en la figura, conformados los receptores de baja afinidad por cadenas gamma y cadenas beta. Cuando el linfocito T virgen se activa luego de recibir señal 1 y señal 2, puede empezar a expresar la cadena alfa que constituye el receptor de alta afinidad para la citoquina. Entonces, el linfocito T activado produce IL-2, expresa el receptor de alta afinidad para esa citoquina y puede esta citoquina producida por el mismo linfocito T activado actuar en forma autócrina favoreciendo la proliferación de las células. Se produce una expansión clonal de los linfocitos T a consecuencia de la IL-2 que ellos mismos producen luego de recibir la señal 1 y señal 2 de activación. Cuando el linfocito T puede reconocer la señal 1 y señal 2 sobre la superficie de la célula dendrítica, no solamente el linfocito T se activa, como mencionamos anteriormente, sino que también la célula dendrítica. Por eso decimos que hay una activación recíproca entre la célula dendrítica y el linfocito T.
Como vemos en el panel de la izquierda, ahí tenemos al linfocito T virgen que recibe la señal 1 y la señal 2, se activa y a consecuencia de esa activación, el linfocito T ahora activado empieza a expresar la molécula CD40L. Esta molécula CD40L puede interaccionar con la molécula CD40 que se expresa constitutivamente sobre la célula dendrítica. La transducción de señales a través de CD40 hace que la célula dendrítica incremente aún más su capacidad coestimulatoria, expresando de esa forma mayores niveles de las moléculas de B7, también llamadas CD80 o CD86. Los linfocitos T vírgenes CD4 positivos como los T vírgenes CD8 positivos necesitan reconocer el complejo péptido MHC y la señal 2, la señal coestimulatoria, para activarse. Pero comparativamente, los linfocitos TCD8 vírgenes requieren un tenor más alto de moléculas coestimulatorias para poder activarse correctamente. Y es ahí donde la interacción recíproca que vimos entre la célula dendrítica y los linfocitos B juega un rol esencial. Como los linfocitos TCD8 vírgenes necesitan mucha más señal coestimulatoria en comparación a los TCD4, en la práctica, la mayoría de las veces es necesario que esa célula dendrítica haya sido tocada o haya interaccionado con un linfocito TCD4 que se activa luego de recibir señal 1 y señal 2, pero que activa recíprocamente a la dendrítica incrementando su capacidad coestimulatoria, para que ahora sí, ya con la capacidad coestimulatoria incrementada, porque ha sido previamente tocada por un linfocito TCD4, ahora sí esa célula dendrítica tenga todo lo necesario para poder activar correctamente a un linfocito TCD8 virgen. Aquellos linfocitos T vírgenes que habiendo recibido la señal 1, es decir, reconocer el complejo péptido MHC, no logran recibir la señal coestimulatoria, se van a energizar. Las células anérgicas pierden la capacidad de volver a activarse, por más que vuelvan a encontrar señal 1 y señal 2, ya no pueden volver a activarse y mueren tempranamente por apoptosis. El tráfico particular que vimos para los linfocitos T vírgenes, lo que le permite pasar directamente desde circulación hacia todos y cada uno de los órganos linfáticos secundarios, se da gracias a la expresión de los receptores de quimiosinas y moléculas de adhesión que los caracterizan. En particular, es el CCR7 y la L-selectina de los linfocitos T vírgenes los que le permite generar ese patrón particular de migración. A diferencia de esto, cuando el linfo T virgen se activa, prolifera y se diferencia célula efectora, modifica el patrón de expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas que le dan acceso a otros sitios. Y aquí de nuevo, las dendríticas vuelven a tener un rol central, porque dependiendo en el momento en que se produce la activación de los linfos T vírgenes sobre la superficie de las dendríticas, dependiendo el tejido donde esto esté ocurriendo, es decir, de qué tejido deriva la dendrítica, las sustancias otras sustancias liberadas por las dendríticas van como a imprimir en los linfocitos T efectores un perfil de asentamiento, es decir, una capacidad de acceder a tejidos particulares. En los ejemplos que están en la figura podemos ver que las dendríticas derivadas de mucosa intestinal, cuando activan a los linfos T vírgenes, liberan ácido retinoico y este ácido retinoico hace que los linfocitos T vírgenes, más tardíamente cuando son efectores o en las células T de memoria efectoras, expresen CCR9 y alfa-4-beta-7, que son moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas que le permiten el acceso hacia mucosa del intestino delgado. Mientras que las dendríticas derivadas de la piel, al momento de mostrarle la señal 1 y la señal 2 a los linfocitos T vírgenes, liberan sustancias como el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3, que permite que las células T efectoras o T de memoria efectoras muestren un patrón de moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas que les permiten el acceso, por ejemplo, a piel. Los linfocitos T vírgenes CD8 positivos que sobre la superficie de la dendrítica en el órgano linfático secundario reciban la señal 1 y señal 2 de activación, se activan, proliferan en respuesta a la IL-2 que ellos mismos producen
y se van a diferenciar a células T efectoras con capacidad citotóxica. Son linfocitos T citotóxicos. Todo el proceso de activación, expansión clonal y diferenciación en los linfos T citotóxicos se completa aproximadamente con una media de 5 días luego del encuentro con el antígeno. Los linfocitos T efectores, a diferencia de los vírgenes, modifican el patrón, tienen un patrón de expresión de moléculas de adhesión y receptores de quimiosinas diferentes que les permiten ahora a los linfos T citotóxicos poder acceder a tejidos periféricos infectados. Cuando las células T efectoras acceden a los tejidos periféricos infectados, irán en busca de las células infectadas con el mismo patógeno que le mostró la dendrítica en el ganglio linfático al momento de activarlos. Durante todo este periodo, después de que se activan, los linfos TCD8 positivos sintetizan los componentes presentes en sus gránulos secretorios, las granzimas y las perforinas. Y cuando contactan ya en el tejido con las células ahí del tejido, contactan con ellas independientemente estén infectadas o no, a través de interacciones por moléculas de adhesión que expresan los linfos T y las células blanco. El LFA1 expresado en los linfocitos T e ICAM1 expresado, por ejemplo, en las células blanco. Esto permite la interacción entre la célula, el linfocito T citotóxico efector, y la célula blanco. Y esa interacción, que es lábil, se estabiliza y se hace mucho más fuerte cuando el linfocito T efector reconoce el complejo péptido MHC específico sobre la superficie de la célula diana. Y simplemente, como es una célula efectora, ahora con recibir la señal 1 de activación, puede cumplir su función. La función de los linfos TCD8 citotóxicos es producir citoquinas proinflamatorias, principalmente interferón gamma, e inducir la muerte por apoptosis de la célula infectada. Volvemos a ver algunos de los conceptos que vimos en la anterior y hacemos hincapié en que el linfo TCD8 positivo virgen requiere dos señales para activarse. Se activa solo sobre la superficie de las células dendríticas en los órganos linfáticos secundarios. Una vez que se activa, prolifera en respuesta a la IL-2 que él mismo produce y se diferencia a célula efectora. Las células efectoras en los tejidos periféricos infectados, simplemente con recibir la señal 1 de activación, pueden cumplir su función efectora, que es producir citoquinas proinflamatorias y matar por apoptosis a la célula blanco. En esta diapo vemos los dos mecanismos citotóxicos que emplean los linfos TCD8 citotóxicos para inducir la muerte de las células blanco. Fíjense que son mecanismos que comparten con las células NK. Arriba tenemos el mecanismo no secretorio, que involucra la interacción de Fas y Fas ligando, y abajo el mecanismo secretorio con la liberación de perforinas y granzimas. Vale la pena comparar acá las diferencias con las células NK. En el caso de los linfocitos TCD8 citotóxicos, este mecanismo se pone en marcha cuando el linfocito T efector CD8 positivo, que ya es citotóxico, reconoce la señal 1 sobre la célula blanco. A diferencia de esto, en las células NK, este mecanismo se pone en marcha luego de que la célula NK, en el balance de señales recibidas por los receptores de activación e inhibición, ganan las señales de activación. En este video lo que se muestra son los linfocitos TCD8 citotóxicos marcados en verde frente a una célula blanco en la que reconocen el complejo péptido MHC específico y que cuando se produce este reconocimiento, reciben la señal 1 de activación e inducen la muerte de esta célula blanco, que cuando muere incorpora el colorante rojo. A diferencia de lo que ocurre para los linfocitos TCD8 vírgenes, que están como predestinados a ser células TCD8 citotóxicas, los linfocitos TCD4 vírgenes tienen muchísimas posibilidades para elegir el perfil efector. Es decir, hay una gran plasticidad en la respuesta TCD4. Vamos a ver en las próximas diapositivas que dependiendo lo que ocurra en el momento en que el linfocito TCD4 virgen contacta con la célula dendrítica, más que nada dependiendo del entorno de citoquinas que haya en el medio, se determina o se favorece un determinado perfil efector.
En esta diapo lo que estamos viendo es que si al momento de producirse el reconocimiento del antígeno por parte del linfo TCD4 virgen sobre la dendrítica en el órgano linfático secundario, se sensa la presencia de IL-12, interferón gamma o IL-18, se favorece la diferenciación de esa célula TCD4 virgen en un perfil efector que se denomina TH1. Esas células TH1, las citoquinas que caracteriza a ese perfil son la producción de interferón gamma e IL-2. Y como vemos ahí en la figura y vamos a ver más en detalle en las próximas diapos, este perfil efector TCD4, las células TH1, participan en la inmunidad frente a microorganismos intracelulares, inmunidad antiviral y también en la autoinmunidad. Diferente de lo que pasaba para las TH1, cuando el linfo TCD4 virgen sensa la presencia de IL-21 y existe una alta afinidad del TCR por su ligando en el momento de la interacción entre el linfo T y la célula dendrítica, se favorece la diferenciación del linfo TCD4 virgen hacia el perfil efector T-helper folicular, que participa, como vamos a ver en el seminario próximo, en la activación de linfocitos B vírgenes en el proceso que se denomina colaboración TB, permite la respuesta humoral y estas células se caracterizan por la producción de IL-21. Al momento de producirse la activación de los linfocitos TCD4 vírgenes, se sensa en el medio la presencia de IL-4, se favorece la diferenciación hacia el perfil TH2. Este perfil TH2 participa en la inmunidad frente a parásitos helmintos y también participa en enfermedades alérgicas y se caracterizan estas células por producir IL-4, 5, 6, 9 y 13. Si bien la IL-4 es la principal citoquina que diferencia a los linfos TCD4 hacia el perfil TH2, también hay otras citoquinas que pueden favorecer este perfil, como son el TCLP, la IL-33 y la IL-25. Cuando la activación del linfocito TCD4 virgen se da en presencia de IL-1, 6 y TGF-beta, se favorece su diferenciación hacia el perfil efector TH17. Este perfil se caracteriza por la producción de citoquinas IL-17A, F e IL-22 y, como vamos a ver más adelante, participa en la respuesta inmune frente a infecciones bacterianas y fúngicas y también en la autoinmunidad. Como vemos también ahí, las citoquinas IL-21 e IL-23, si bien no participan en la diferenciación inicial o temprana de estas células TCD4 al perfil TH17, contribuyen a su expansión. La presencia de IL-10 y TGF-beta al momento en que el linfocito TCD4 virgen se activa sobre la superficie de la célula dendrítica favorece la diferenciación en un perfil regulatorio. En presencia de IL-10 se diferencian a las células T reguladoras de tipo 1, productoras de IL-10, y en presencia de TGF-beta hacia las células reguladoras TH3, productoras de TGF-beta. Vamos a ver al final de este seminario que estas células participan en la regulación de la respuesta inmune. Bien, cada linfocito TCD4 virgen, al momento que se activa sobre la superficie de la dendrítica en el órgano linfático secundario, va a tener que elegir a qué perfil efector diferenciarse. A lo largo de las respuestas antiinfecciosas, antitumorales e inclusive en autoinmunidad, pueden observarse perfiles efectores como predominantes. Por ejemplo, en ciertas infecciones virales pueden convivir respuestas T efectoras de tipo TH1 junto con la producción de anticuerpos para los cuales se necesitan también las respuestas de las T helper foliculares. Esto puede entenderse porque muchas de las citoquinas producidas por un tipo de linfocito T efector suele inhibir la diferenciación de otros linfocitos TCD4 vírgenes hacia otros perfiles. En el ejemplo estamos viendo que la IL-4, por ejemplo, inhibe la diferenciación hacia el perfil TH1 o TH17, o el interferón gamma producido por las TH1 inhibe la diferenciación hacia TH17 o TH2, y el TGF-beta producido por las T reguladoras inhibe la diferenciación hacia TH2 o TH1. La diferenciación de las células TCD4 vírgenes en los distintos perfiles efectores se asocia con la expresión de distintos factores de transcripción.
Estos factores de transcripción regulan tanto la producción de las citoquinas que caracterizan cada uno de los perfiles como de los receptores de esos perfiles. En la figura podemos ver que la diferenciación de las células TH1 requiere a los factores de transcripción TIBET y STAT4. Estos factores de transcripción están involucrados en la estimulación del interferón gamma por parte de las células TH1 y en la expresión del receptor para IL-12. Y además suprimen la expresión del factor de transcripción GATA3, que tiene un papel central en la diferenciación de las TCD4 vírgenes en el perfil TH2. La función de las células TH1 es la de mediar una reacción inflamatoria en los tejidos periféricos, y ahí el macrófago activado es uno de los protagonistas. La IL-2, producida por las células TH1, promueve la expansión clonal T, mientras que el interferón gamma media la activación del macrófago en un perfil proinflamatorio. Si bien hay otras citoquinas, como la IL-1, TNF-alfa, IL-6 y los interferones de tipo 1 que pueden mediar respuestas inflamatorias mediadas por el macrófago, el interferón gamma es la única citoquina capaz de activar plenamente el potencial microbicida del macrófago. Más allá de la capacidad de activar a los macrófagos, el interferón gamma y la IL-2 pueden inducir la activación de las células NK y promover la activación de las células TCD8 y el desarrollo de memoria de las TCD8. Entonces, en conjunto, por un lado, la activación de los macrófagos es importantísima como una buena respuesta inmune frente a microorganismos intravesiculares, y la capacidad de poder activarse las células NK y TCD8 por interferón gamma y IL-2 es clave frente a las infecciones virales. Los linfocitos TH1 activan macrófagos infectados con bacterias que proliferan en sus vesículas intracelulares como las micobacterias. Dentro de las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis. Este patógeno se propaga cuando las personas infectadas expulsan bacterias al aire, por ejemplo, cuando tosen. Generalmente afecta a los pulmones, en tuberculosis pulmonar, pero también puede afectar otros órganos. Según el informe mundial sobre la tuberculosis que publicó en el 2019 la OMS, la tuberculosis es una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo y la principal debido a un solo agente infeccioso, es decir, por encima del virus de HIV. Aproximadamente un cuarto de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis y por lo tanto expuesta a la enfermedad. Y según este informe, en 2018, 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y se registraron casi 1,5 millones de muertes. Micobacterias, estas acceden a los alvéolos pulmonares y ahí los macrófagos alveolares y las células dendríticas ingieren estos microorganismos. Las dendríticas hacen lo mismo que hemos visto hasta ahora: procesan, migran a los ganglios drenantes y ahí presentan a los linfocitos T vírgenes. Los macrófagos destruyen a estas micobacterias por los mecanismos que vimos en los seminarios anteriores: destruyen a los bacilos que han fagocitado. Ahora, si bien la gran mayoría de los individuos inmunocompetentes que se exponen a Mycobacterium tuberculosis no desarrollan la enfermedad, muchos de ellos logran controlar el bacilo, pero no erradicarlo. Esto es porque la micobacteria tiene mecanismos de evasión inmunológica y se les permite escapar a la destrucción intracelular por parte de los macrófagos. Entonces proliferan dentro de los mismos, induciendo la muerte de los macrófagos, con la consecuente liberación de PAMPs y DAMPs. Y esto, tal como vimos anteriormente, genera la liberación de citoquinas proinflamatorias, quimiosinas, que reclutan más leucocitos al sitio, en este caso principalmente monocitos, donde se van a diferenciar, una vez que acceden al pulmón los monocitos, a macrófagos que van a fagocitar a más micobacterias. Más o menos a las 3 semanas después de la infección arriban los linfocitos TH1 específicos. Estos linfocitos TH1, como vimos en las diapos anteriores, activarán al máximo a los macrófagos para intentar destruir a los bacilos que se encuentran en su interior. Esto lo que hace es detener el crecimiento bacilar descontrolado y la infección se vuelve latente, gracias a la contención de la micobacteria en lo que se conoce con el nombre de granuloma. La formación del granuloma permite contener al patógeno que no logró erradicarse. En esta respuesta participan no solo los linfocitos TH1, sino también los TCD8 citotóxicos. En respuesta a la micobacteria también hay una fuerte respuesta humoral, es decir, hay producción de anticuerpos, pero no tienen ningún rol protectivo contra la micobacteria.
Esta situación de tener al patógeno contenido en este granuloma puede mantenerse incluso por años, pero el sistema inmunológico está activamente trabajando para contener al bacilo. Entonces, cualquier falla en la vigilancia inmunológica en el paciente, ya sea porque se inmunosuprime por tomar alguna medicación, corticoides o drogas antineoplásicas, o porque se infecta, por ejemplo, con el virus de HIV, hace que se inmunosuprima y la enfermedad puede progresar y diseminarse por vía hematógena. Cuando esto ocurre, el granuloma pierde como su estructura, se vuelve caseoso, es decir, como si fuese un queso blando, se rompe, se liberan los bacilos hacia las vías aéreas, lo que da como resultado tos productiva y facilita la diseminación del bacilo en aerosoles. Además, esta licuefacción de los granulomas posibilita la diseminación intrapulmonar y extrapulmonar del bacilo. En relación a las células TH17, estas cumplen un papel central no solo en la aparición de fenómenos autoinmunes, sino también en la inmunidad frente a infecciones por bacterias extracelulares y hongos. Producen las citoquinas IL-17A, 17F e IL-22. Las citoquinas IL-17A y F interactúan sobre un gran abanico de tipos celulares, estimulando la producción de citoquinas proinflamatorias, quimiosinas, mucinas, péptidos antimicrobianos, etc. Inducen una rápida y masiva infiltración de neutrófilos en los tejidos afectados y además promueven en las células epiteliales la integridad de la barrera epitelial. A diferencia de esto, la IL-22 actúa solamente sobre queratinocitos, células epiteliales, endoteliales y fibroblastos, pero no sobre células de origen hematopoyético. La función de la IL-22 también es similar a la de la IL-17, pero, como ya dijimos, restringida a menos tipos celulares. El detalle de cómo funcionan los linfocitos T helper foliculares se entiende mejor en el próximo seminario. Acá podemos adelantar que los linfos T helper foliculares son claves para colaborar con los linfocitos B vírgenes, otorgándoles una segunda señal de activación en las respuestas humorales. En relación a las células TH2, las células TH2 cumplen una función clave en lo que es la respuesta inmune frente a parásitos extracelulares como los helmintos y también participan en el desarrollo de procesos alérgicos y de asma. Esta segunda función o segunda participación de las células TH2 se ve con más detalle luego del primer parcial. Presencia de los helmintos puede ser detectada por células del sistema inmune innato, como los mastocitos, basófilos y células NKT, e induce la producción de IL-4. Esta IL-4 es la que favorece la diferenciación de los linfocitos TCD4 vírgenes hacia el perfil TH2. Estas células TH2, con el perfil de citoquinas que las caracteriza, van a favorecer, por ejemplo, liberando IL-4, que los linfocitos B hagan un cambio de isotipo hacia IgE. Este proceso se entiende y se estudia más en detalle en el próximo seminario. Las células TH2, también en el tejido periférico infectado, van a promover la degranulación de los mastocitos, estimular las secreciones mucosas y estimular el peristaltismo, lo que promueve la expulsión de los parásitos. En esta diapositiva tenemos un detalle de las funciones de las distintas citoquinas producidas por las células TH2 y cómo favorecen la respuesta contra los parásitos. Podemos ver que la IL-9 y la IL-5 están involucradas en la mastocitosis y eosinofilia, respectivamente. Como ya dijimos anteriormente, la IL-4 favorece el switch de isotipo o el cambio de isotipo para que haya producción de anticuerpos IgE. Estos anticuerpos IgE específicos para el patógeno van a permitir opsonizar al patógeno para que éste sea destruido a través de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, por ejemplo. También la producción de IL-13 por parte de las células TH2 actúa sobre el epitelio, favoreciendo la reparación y la secreción de moco, y la IL-4 y la IL-13 también permiten la generación de un subtipo de macrófagos que se denominan macrófagos M2, que favorecen la contracción del músculo liso y potencian la reparación de los tejidos.
Células TH2 también participan en el desarrollo de procesos alérgicos y de asma. Todo esto se verá más en detalle en el seminario número 12, en donde vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, en donde para individuos susceptibles, que se denominan individuos atópicos, en respuesta a antígenos particulares, que en ese caso se denominan alergenos, los pacientes montan una respuesta claramente de tipo TH2, en donde hay alta producción de IgE, mastocitosis, eosinofilia. Por último, vamos a ver las funciones de las células T regulatorias, que como vamos a ver en las próximas diapos, estas pueden ser T regulatorias naturales e inducibles. En conjunto, las células T regulatorias participan en la homeostasis y tolerancia, es decir, regulan la actividad de los clones autorreactivos en periferia y limitan el daño colateral en los tejidos asociados a respuestas inflamatorias intensas frente a microorganismos patogénicos y a la flora comensal. Las llamadas células T regulatorias naturales son linfocitos T, CD4 positivos, FOXP3 positivos, que emigran directamente del timo con capacidad regulatoria. Por otro lado, las células T regulatorias inducibles emigran del timo como cualquier otro linfocito TCD4 positivo y una vez que reconocen al antígeno en los órganos linfáticos secundarios, dependiendo del entorno de citoquinas que detecten, pueden diferenciarse a células T regulatorias en periferia. Las diapos de este seminario van a estar abocadas a tratar de entender cómo es la generación de memoria inmunológica T. En este gráfico que tenemos en pantalla, nos grafica lo que ocurre en una primoinfección, donde comienza la respuesta inmune innata, luego la fase de inducción de la respuesta inmune adaptativa, y como pueden ver acá, la generación de memoria T ocurre posteriormente a la generación de células T efectoras, tal como vamos a ver en las próximas diapos. La generación de memoria inmunológica nos asegura que frente a un segundo encuentro con el mismo patógeno, la respuesta sea más rápida y más eficiente. Como pueden ver en este gráfico, en donde se grafica el número de células TCD8 específicas para un determinado epitope, comienzan a aumentar ese número de células T específicas, las células los linfocitos T efectores llegan a un pico. Y posteriormente se produce lo que se conoce con el nombre de contracción del pool efector y las células remanentes se diferencian en linfocitos T de memoria. Como ya mencionamos anteriormente, el beneficio de poder generar memoria inmunológica nos asegura que frente a un segundo encuentro con el mismo patógeno, la respuesta sea más rápida y más eficiente. Acá se ve en este gráfico en donde se contabilizan el número de células T antígeno específicas, que frente a un primer desafío con el antígeno comienza la respuesta efectora primaria con los linfocitos T efectores, la contracción del pool efector y la generación de células de memoria, que fíjense que ya están mucho más expandidas que el pequeño conjunto de linfocitos vírgenes que inicialmente se activa por la presencia del patógeno. Frente a un segundo encuentro con el mismo antígeno, hay una respuesta efectora secundaria, vuelve a haber una contracción del pool efector y se amplía aún más la cantidad de células T de memoria. Obviamente esto va aumentando, no hasta el infinito, sino que llega a un plató, pero por sucesivos encuentros con el mismo antígeno se puede ir incrementando la cantidad de células T de memoria. Las células T de memoria que se generaron pueden activarse, proliferar y diferenciarse a células efectoras, ya sea por volver a reconocer el complejo péptido MHC específico o en ausencia de estas señales a través del TCR. Es decir, por ejemplo, pueden activarse y proliferar en respuesta a la estimulación por citoquinas proinflamatorias, como la IL-12, 18 de los interferones de tipo 1, que se ponen en marcha en respuesta a otras infecciones. Y también en respuesta a citoquinas homeostáticas que pueden ser producidas por las células estromales. Es decir, fíjense la importancia de generar memoria inmunológica T que puede persistir por esta activación que nosotros llamamos bystander, aún en ausencia del antígeno específico. Los linfocitos T de memoria se sustentan como en dos poblaciones. Hay dos tipos de células T de memoria.
dos grandes grupos, unos que son las células T de memoria centrales y otras las células T de memoria efectoras. Las células T de memoria centrales son lo más parecido a los linfocitos T vírgenes, expresan CCR7 y L-selectina, y poseen un patrón de migración similar a los linfocitos T vírgenes. Por el contrario, las células T de memoria efectoras no tienen CCR7 ni L-selectina y poseen un patrón de migración más parecido a las células T efectoras. Entre ellas, hay unas que se denominan células T de memoria efectoras residentes y pueden formar poblaciones estables en los tejidos. Para terminar la clase, vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre en un individuo que se infectó, montó una respuesta T efectora y generó células T de memoria efectoras. ¿Qué ocurre con la activación de esas células T de memoria y la dinámica de la respuesta T de memoria frente a una reinfección? En un individuo que ya generó células T de memoria, mientras no vuelva a estar infectado, podemos ver que en los tejidos las células T de memoria efectoras residentes pueden alojarse en esos sitios y realmente actuar como centinelas. Frente a una reinfección, son estas células T de memoria efectoras residentes las que primero pueden responder. Además, recuerden que también por debajo de las barreras naturales están las dendríticas inmaduras, que van a poder activarse por reconocer los PAMs del patógeno que reingresó por la barrera natural, procesarlo y migran hacia los órganos linfáticos secundarios más cercanos. Luego también pueden ser reclutadas al sitio las células T de memoria efectoras, pero las que estaban circulando, porque reconocen los endotelios activados de los vasos cercanos al sitio donde reingresó el patógeno. En la figura, por último, van a poder ser reclutadas al sitio periférico reinfectado los linfocitos T efectores que se diferenciaron a partir de las células T de memoria centrales que reconocieron el antígeno sobre la superficie de las dendríticas en los órganos linfáticos secundarios.